Salvaje de corazón. ¿Qué buscan las mujeres en un hombre? Hola, mi nombre es Awisa Natán. ¿Qué busca este estudio? No busca el tratar de hacer del hombre lo que ellas quieren. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos las mujeres tienen una concepción bastante abstracta de lo que quieren, lo que las hace ver como si no supieran lo que quieren. Entonces, ¿qué hacer? Encontramos cuatro actitudes ante esta situación. Primero, tener una discusión infinita con ellas. Segundo, no tomarlas en serio. Tercero, ser esclavo de sus caprichos. Y cuarto, ser hombres. Hay tres aspectos que engloban en general todas las cosas que las mujeres quieren, que son, primero, protección. Segundo, aventura. Y tercero, placer. Voy a explicar el significado de cada una de estas necesidades, pues en realidad, bajo el significado simple de estas palabras, tampoco serviría de nada. Porque cuando una mujer busca estas tres cosas, en realidad está buscando a un verdadero hombre. Hubo una época donde el hombre más fuerte era el que se quedaba con la mujer más deseada por todos. Pero además ese hombre era el que lideraba la casa. Y luego, con la presa a cuestas, ese hombre llegaba de nuevo a su caverna a desahogar toda esa adrenalina con su mujer. Ella lo amaba. Luego, con la modernidad, el hombre más inteligente tenía los mejores puestos o lideraba su propia empresa. Eso lo llevaba a las mujeres más deseadas por todos. Y entonces tenía que salir a trabajar y traer el dinero para comprar los alimentos. Y cuando llegaba a casa, su mujer lo estaba esperando con todo dispuesto. ¿Pero qué fue ocurriendo? Primero, la liberación femenina mal interpretada le quitó responsabilidad al hombre. Segundo, la religión domó al hombre. Lo hizo un chico bueno, de una manera muy mal interpretada. Tercero, la ideología cultural feminizó al hombre. La sociedad lleva 30 años tratando de redefinir la masculinidad, pero, sin embargo, ahora la misma sociedad pregunta, ¿dónde están los hombres? Todos le quitaron el significado al hombre e invitaron a las mujeres a tomar el rol de los hombres. Ahora las mujeres sienten que ya no necesitan al hombre para vivir, y con eso han logrado tener una convicción de que ya no tienen ni idea de lo que quieren. Y surgen esos movimientos feminazis que son una colcha de contradicciones. Entonces, ¿qué hacer? Toca volver a ser hombres. Primero, ¿qué es la protección? Esto no implica técnicamente el cuidar de una mujer. Una mujer no quiere que la cuiden. Lo que quiere es sentirse protegida, porque ese hombre al que ama tiene las fuerzas y si fuera necesario, las utilizaría. Ningún hombre enamorado aceptará que no tiene lo que se necesita para pasar la prueba. Pues no hay nada que inspire más a un hombre que la mujer anhelada. No es suficiente ser un héroe si no hay una mujer a quien mostrarle las heridas del combate. Esas heridas, ellas las verán como la evidencia de cómo él es capaz de protegerla. Esto le da a su vez a la mujer la sensación de ser deseada. Y esto es un anhelo para una mujer. Y esto le da al hombre sentido para ir a pelear las batallas, pues aunque al hombre le desagrade lo desconocido, hay una ansia que lo reta a ser probado para sentirse merecedor de esa mujer. Pero hay muchos frenos para que un hombre cristiano sea motivado a sacar su esencia. Entre ellas, una de las más relevantes es la religión. ¿Qué es ser un hombre cristiano? Para las mujeres,
un hombre pasivo, aburrido. Para la iglesia, un hombre obediente, autocontrolado, con dominio propio, domesticado. Para la sociedad, un hombre desinfectado física y espiritualmente, un metrosexual espiritual. Desde niño, el hombre se diferencia de la mujer en sus deseos inconscientes de su alma. El niño se identifica con los peligrosos, con esos héroes que se montan en caballos, disparan armas o hacen malabares en peleas para rescatar a su princesa. Las niñas, por naturaleza, no por cultura, se deleitan en la ternura, en el cuidado, en lo estético. Y siempre están esperando un príncipe azul que venga a rescatarlas. ¿Puede un hombre de verdad soñar con tener un manicure impecable? El hombre tiene que recobrar su masculinidad. Segundo, ¿qué es la aventura? El hombre es por esencia aventurero para encontrar su identidad. Es necesario hacer el viaje al peligro, dejar la zona de confort. El hombre que se ata a una oficina, consciente o inconscientemente, se siente preso. El hombre moderno ya no aspira a emprender un negocio, sino a tener un buen puesto en una multinacional. Y la sociedad presiona para que ese hombre solo produzca. Un hombre que decide emprender ese viaje hacia su identidad necesita comenzar por saber de dónde viene y de qué está hecho. ¿Con quién se identifica? ¿Cuál es su imagen del Padre? ¿Cuál es su imagen de Jesús? Frente a esas dos preguntas surge esta: ¿cuál es el mayor temor de un hombre? La respuesta puede ser quedar expuesto ante su debilidad, quedar expuesto ante su incapacidad, no saber para qué está en esta tierra, para qué sirve. Aquí surge el temor. ¿De dónde salió el temor de Adán? Génesis 3:10. Tuve miedo y me escondí. Surge de no haber dado la talla. Adán no fue el que pecó, fue Eva. La serpiente le dijo a Eva lo que ella quería escuchar. Luego ella sedujo y convenció a Adán. Y Adán cayó porque puso por encima de su amor a Dios, el amor por Eva. Eva vio a Adán como muy poca cosa, porque Adán estaba en su zona de confort. Era aburrido. Las personas que más amamos son las que más nos hieren y más profundamente. Todo hombre lleva una herida. ¿Quién te la ha hecho? Muchas veces son nuestros propios padres los que nos la hacen. ¿Alguna vez te hicieron creer que no tenías lo que se necesitaba para ser un hombre de verdad? El padre es quien le da el nombre a sus hijos, espiritualmente hablando. Sin embargo, la sociedad, las demandas sociales, los amigos pueden causar heridas muy profundas. Las únicas formas de curarlas son con una comunión estrecha con Dios, que es la única forma de encontrarse consigo mismo, rindiéndose totalmente, perdonando y siendo generoso con los dones, más que con el dinero. ¿Qué se necesita para iniciar una aventura? Hasta Jesús, para iniciar su aventura, necesitó del Padre palabras de afirmación. En su bautismo, el Padre le dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Luego en el colegio nos enseñan a poner la otra mejilla. Pero ¿qué es poner la otra mejilla? ¿Frente a quién se debe poner la otra mejilla? En el colegio a los niños, naturalmente inquietos, los diagnostican como con déficit de atención. Los feminizan. Estos hombres del futuro puede ser que jamás se atrevan a emprender una aventura. Y si llegan al matrimonio, tendrán una relación políticamente correcta. Sin embargo, esa validación no se debe buscar en la esposa,
porque puede ocurrir lo de Adán. Un hombre necesita una órbita más grande que la validación de una mujer. Necesita una misión, necesita una aventura. Solo entonces está capacitado para una mujer, porque solo entonces tiene un objetivo, un destino al cual invitarla a que lo acompañe. En el matrimonio a veces es necesario alejarse de la mujer para encontrarse consigo mismo y regresar a liviano de cargas para ella y con sus interrogantes ya resueltos. Esto implica riesgo. Dios tomó el riesgo del libre albedrío. Dios muestra su poder en el riesgo. Dios tiene una novia por la cual lucha, su iglesia. Dios quiere ser amado de verdad, lo clama, por eso nos invita, no nos obliga a seguirle. Un hombre que solo ve televisión en su sofá mientras toma sus cervezas, olvidó ser un verdadero hombre y se escuda tras los héroes de películas o deportes. Hay hombres que su mayor aventura es un buen partido de fútbol por televisión o vicios como la pornografía. Hay una paradoja en el matrimonio. Las mujeres se enamoran del aventurero, pero una vez casadas luchan por domesticarlo. Y si lo logran, al poco tiempo se desilusionan y se aburren. Pero el hombre se resiente contra ella e inconscientemente nunca la perdona, aunque la iglesia se vean como el matrimonio perfecto. Muchos cristianos se desaniman cuando comienzan a tener dificultades y comienzan a desconfiar de Dios. Esto es porque la religión atrae a la gente a las iglesias con falsas expectativas milagreras, en lugar de entrenarlos para lidiar con los problemas. Y esas luchas muchas veces se pierden porque las iglesias nunca les han enseñado a luchar y porque sus ministros no son ejemplo de cómo adentrarse en medio de la batalla. Se necesita una visión para entrar en la batalla, que va más allá del riesgo. Como dice la Biblia, todo aquel que quiera guardar su vida la perderá. Los tres enemigos de la misión de la aventura del hombre son, primero, la carne. Aquí necesitamos comprender que los pecados no son parte de la aventura, sino una condición que nos ata. Si hubiera un pecado que nos edificara, que nos sumara y a la postre trayera crecimiento, no sería pecado. Ahora, los detalles cotidianos. Hay que lograr pequeños triunfos de carácter conscientemente. Por ejemplo, ¿qué es poner la otra mejilla? ¿Debilidad o dominio propio? Y, por último, las adicciones. Casi siempre son el resultado de desconfiar de sus fortalezas, de desconfiar de Dios. Segundo, el mundo. El mundo no necesariamente es beber, las mujeres, el juego, la discoteca, etcétera, etcétera. El mundo es cualquier lugar levantado por un sistema de pecados colectivos, porque es la falsificación del éxito, como el poder, la seguridad, la influencia, la admiración, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿de dónde viene nuestra sensación de poder? Tercero, el diablo. La primera forma de enfrentar con éxito al diablo es reconociendo que existe. Después debemos cortar sus comunicaciones, no hablar con él, no atender a sus anuncios publicitarios mentales y reales, por ejemplo, descuentos, invitaciones, regalos, adulación, etcétera, etcétera. Evitar la monotonía, la rutina, pues llevará a la caída. Después, no ir solos a la batalla. Siempre iban al menos de dos en dos amigos. Siguiente, no sucumbir a la intimidación, al miedo. Siguiente es no aceptar los sobornos
no actuar por conveniencias, sino por principios. Y por último, buscar ayuda cuando sea necesario. Una vez pensamos en estos puntos, estamos listos para ir a la aventura y cumplir nuestra misión. Tercero, ¿qué es el placer? Igual que en los hombres, muchas veces los padres causan las primeras heridas en las niñas. Ellas concluyen: no soy ninguna princesa que valga la pena rescatar. Las mujeres, más que un tipo bueno, necesitan un guerrero, alguien que pelee por ellas. Una mujer quiere ser la bella, quiere ser mirada y admirada por su esposo, por su héroe. Los enemigos del hombre de ese deseo de la mujer son, como primera medida, la pornografía, que es el temor de sentirse incapaz de ir a rescatar a su princesa. ¿Por qué nos gusta? Por ser incapaces de amar, sobre todo a nosotros mismos. La pornografía es un odio inconsciente a la mujer, pero para ocultar inconscientemente un terrible complejo y desprecio por nosotros mismos. Por eso, como toda adicción, causa dolor. Otro aspecto son las palabras. El hombre con sus palabras puede crear o destruir. Decirles que están bellas es como decir: eres una princesa y estoy dispuesto a irte a rescatar. Entonces, hay que ir por ellas. Hay que ir a rescatarlas. El riesgo puede parecer demasiado y la comodidad es más segura. Hay dos razones que se disfrazan de muchas disculpas para actuar o no actuar: por miedo o por orgullo. No dejes de actuar por miedo. No actúes por miedo. No dejes de actuar por orgullo. No actúes por orgullo. Piensa en lo que siempre has querido hacer, no en el cómo. El cómo es cuestión de Dios. No hay fórmulas con Dios. Hay que hacer lo posible en el camino. La única forma real es una relación íntima con Dios, como por ejemplo Moisés, David, Daniel, etcétera, etcétera. Sé que esta batalla la ganaremos y nuestras mujeres volverán a sentirse amadas y nosotros respetados. Gran parte de este estudio está basado en las investigaciones de John Eldredge. Bendiciones.